Buenos días a todas y todos. Sed muy bienvenidos a este seminario. Es un seminario relacionado con un equipo de líderes, de lideresas que trabajan, que quieren impulsar la asistencia personal. Por tanto, yo creo que vamos a disfrutar en este rato de cosas que son muy importantes y que no pasan todos los días. Yo diría que son verdaderas novedades en el movimiento de la discapacidad, no de plena inclusión, de la discapacidad en su conjunto, porque responden a una cosa que nos manda la Convención. La Convención de Naciones Unidas nos dice que es muy importante la vida independiente, la vida en comunidad, tener una buena vida, pero que eso se consiga con la voz, con el protagonismo de las propias personas, ¿no? Y este equipo, el equipo que vais a conocer hoy, es un equipo que aúna muchas de esas características. Uno, están llenos de energía, quieren defender sus derechos, pero no solo los suyos, sino también de muchas otras personas. Por tanto, en primera persona, con su propia voz, están defendiendo una herramienta fundamental para la inclusión, como es la asistencia personal. Así que yo creo que hoy este seminario da la bienvenida a una acción que tiene un valor para plena inclusión tremendamente grande, porque abre derechos y abre también herramientas de una cosa que sabéis que está en marcha, que se llama el poder de las personas. Yo soy Enrique Galván. Soy el director de Plena Inclusión y os doy la bienvenida. Y también tengo la suerte de presentar a Cristina Paredero. Cristina Paredero es una activista, una mujer con discapacidad, que es miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión España. Es representante de todo el movimiento asociativo y que ahora mismo os va a dar también la bienvenida y va a también transmitir pues un acuerdo de la junta directiva del otro día que tiene que ver con este seminario y con el trabajo del equipo de líderes de plena inclusión vinculados a la asistencia personal. Así que yo personalmente os tengo que dar las gracias, os tengo que felicitar y le cedo la palabra a mi querida amiga Cristina. Cristina, buenos días. Buenos días, Enrique. Muchas gracias por esta presentación. Pero yo, si me vais a perdonar, a mí me gustaría hablaros de las palabras, porque siempre me ha fascinado el mundo de la comunicación, porque, bueno, no en vano, ahora mismo me estoy formando para ser periodista. Y es realmente curioso el poder que tienen las palabras, como un término o una idea de la que no se habla, es como si no existiera. En resumen, para las personas solamente existe aquello que conocen o que han vivido. Desde Plena Inclusión trabajamos todas juntas por crear y dar lugar a todas esas realidades de las que normalmente no se hablan, dotarlas de significado, dándole un lugar en nuestras vidas. ¿Qué mejor forma de hacer que la gente sepa y entienda qué es la asistencia personal que entrando por la puerta grande, y eso es a través de la Junta Directiva a la que yo pertenezco? Desde la Junta Directiva tenemos un compromiso firme con la figura de la asistencia personal, porque no solamente sabemos y conocemos cuál es su significado, sino que recientemente hemos aprobado un posicionamiento sobre ella. Se traduce en una serie de acciones y medidas para hacer de la asistencia personal una realidad de muchas personas en su día a día. Pensad, por ejemplo, lo que dice la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Su artículo 19 habla del derecho a la vida independiente, de cómo la asistencia personal puede ser una herramienta para promoverla, traduciéndose en una mejora cuantiosa de una correcta calidad de vida. Y eso es, en mi opinión, la dignidad y la realización en estado puro, una necesidad de la que dependen todas nuestras vidas, porque si no hay calidad, no hay vida. Es por ello que desde la Junta Directiva creemos que esto es un momento muy importante para el desarrollo de esta figura, porque el plan de recuperación del gobierno está hablando de cambiar la economía de los cuidados y la asistencia personal,
¿cómo puede contribuir que los cuidados y los apoyos se den en el entorno y la comunidad de cada persona con discapacidad? Además, es muy importante que la asistencia personal se financie adecuadamente, independientemente de las necesidades de apoyo de la persona. Por ello, en los últimos años, desde Plena Inclusión, estamos trabajando para dar una definición y una estructura precisa a la figura de apoyo. Es algo extremadamente importante para las personas con discapacidad o del desarrollo como yo. Para terminar, me gustaría hablar de realidades. Para mí, una realidad es aquella que existe y que representa las distintas parcelas de un mismo tema. Es por ello que no podemos hablar de realidades auténticas en el tema de la asistencia personal y la figura de apoyo sin hablar de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, hacerlas partícipes, referentes, sobre todo líderes. Ellas son y serán siempre los verdaderos protagonistas de estas jornadas y de cualquier otras, que sin liderazgo y poder caeríamos en un despotismo ilustrado. Por eso os pido a todos y a todas que las escuchéis atentamente, porque ellas son el poder de las personas son las que deben dar significado. Así que ahora quiero dar paso a Beatriz Alfageme, líder de asistencia personal de Plena Inclusión Castilla y León, y Luis Antonio Muñoz, líder de asistencia personal de Plena Inclusión Aragón. Muchas gracias, Cristina, por representarnos. El equipo de líderes en asistencia personal somos un grupo de personas con discapacidad intelectual que queremos conseguir tener una mejor vida. Somos un equipo que tenemos ganas y energía de trabajar y defender nuestros derechos. Somos además portavoces de la vida independiente y la asistencia personal. Y sin más dilación, damos la bienvenida a los líderes de la Comunidad Autónoma de Valencia. Con el número 1, Luis José Pérez. Y con el número 2, Christian Gisbert. Recién llegada de Murcia, presentamos a María Monerri. Y aquí llegan desde las Islas Canarias Cerezade Moreno y Prudencio García. Con el número 3 y desde La Rioja nos llegan Laura Meroño y Cristian Martínez. Complementamos la plantilla con Asturias, Eva María
Kevin, Daniel, Juan Ernesto y Verónica. Y desde Madrid, Ángel Medina y Roberto Diezma. Y aquí nos llega Charo Morente, de Andalucía. Y aquí llegan Gabriel Jaime Andújar y Laura Manzano, que nos vienen de Galicia. Con el número 5 en Ceuta nos encontramos con Daniel Hidalgo y Jesús María Mora. Bueno, y desde aquí nos llegan desde Castilla y León Silvia Lafuente y Beatriz Alfajem. Desde Castilla-La Mancha nos encontramos con Sonia Fernández y José Carlos Escribano. Vaya, aquí nos llegan desde Aragón Virginia Gil y José Luis Muñoz. Desde Extremadura, dos personas muy, muy simpáticas, Laura Puerto y Luis Isidro González. Desde Cataluña, y ahora, sin más dilación, os vamos a hablar un poquito sobre los objetivos del equipo de líderes. Espero que os guste. Vamos a impulsar, a contar y a apoyar a otras personas que no saben qué es la vida independiente y para que estén informados. Informamos y sensibilizamos a profesionales, a familias y que aún no conocen esta figura. Por eso nos reunimos para luchar y reivindicar nuestros derechos, para luchar por la igualdad de todas las personas, para ayudar a personas con discapacidad intelectual a que tengan asistencia personal, para poder tener una vida independiente. Para dar charlas sobre esta figura a diferentes personas, no solo de nuestro movimiento asociativo, sino también por el entorno que tiene que saber qué es la asistencia personal. ¿Cómo lo hacemos? Somos un equipo de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de toda España. Nos hemos formado en vida independiente, asistencia personal y liderazgo. Tenemos reuniones todos los meses para planear lo que vamos a hacer. Algunos ya hemos empezado a dar charlas sobre asistencia personal. Queremos tener reuniones con políticos. ¿Por qué lo hacemos? Porque la asistencia personal es nuestro derecho. Queremos que nos escuchen, queremos vivir de manera independiente. Queremos que otras personas con discapacidad intelectual o del desarrollo también vivan de manera independiente. Y ahora les vamos a poner un vídeo de vida independiente. No se adaptaba, se negaba totalmente. Ángel Luis estaba en un centro de día, no se adaptaba, se negaba totalmente a ir.
era un verdadero problema familiar y la verdad es que llegó un momento que pensamos que no podíamos vivir ya con él. Nos ofrecieron arriesgarnos en probar la asistencia personal. La asistencia personal es una herramienta clave para que todas las personas, independientemente de sus necesidades de apoyo, puedan ejercer su derecho a la vida independiente y puedan vivir la vida que desean vivir, puedan elegir dónde vivir, con quién, qué apoyo recibir. Ángeles normalmente ante una decisión muchas veces no es capaz de expresarte con palabras lo que él quiere hacer o lo que él quiere decidir en cada momento. Y hay otras veces que con las herramientas adecuadas él sabe escoger. Con los apoyos necesarios cualquier persona es capaz de decidir. Ojalá esto lo hubiéramos podido hacer hace por lo menos 3 años. Para mí ha sido un descanso total porque yo no me podía dedicar ni a mi trabajo. Estoy en mi casa tranquilo. Porque estoy muy alegría. Ahora estoy mejor que nunca. Cuando cumplí los 18 años de edad, me llevaron lejos y estuve allí un tiempo, estuve mucho tiempo allí. Entonces echaba de menos a mi familia, a mis amigos, todo. Yo quería bajar a Barcelona. Y lo mío era luchar Barcelona y yo quiero quedarme aquí y cueste lo que cueste el trabajo, pues lo voy a conseguir. Yo cuando me consigo algo, lo lucho hasta llegar lo que quiero llegar. Mi labor consiste en dar los apoyos que necesita Raquel y que hemos acordado, siempre y cuando teniendo en cuenta que mi opinión es simplemente una recomendación abierta y que ella siempre será quien tome sus propias decisiones. Un ejemplo diario de nuestra vida puede ser cuando vamos a la compra y le ayudo, por ejemplo, sumando los precios de los productos en una calculadora, pues para que ella vaya haciéndose una idea de qué es lo que va gastando. Yo creo que, entre comillas, está un poquito asustadilla. Yo tenía muy claro que yo no quería volver. Para conseguir algo te tienes que arriesgar. Te puede salir bien o te puede salir mal, pero tú puedes decidir, yo quiero esto, pues luchar lo que quieres. Yo opino que el poder decidir, el poder elegir, el poder establecer cómo uno quiere vivir su vida es un derecho que tenemos que tener todas las personas con o sin discapacidad. Por lo tanto, una persona con discapacidad intelectual tiene el mismo derecho que cualquier otra persona a decidir sobre su vida, ya que es suya y de nadie más. Estamos acostumbrados a ver a las personas con discapacidad dentro de los centros, siempre en grupo. Entonces, bueno, lo que ellas ahora demandan es pues, una vida independiente, hacer lo que ellos quieran. Entonces, creo que es fundamental la figura del asistente personal, de intentar pues, ponerte en su lugar y respetarle. Sí que puede ser algo complicado, porque al final, como todos, en nuestra vida también nos equivocamos. Entonces, muchas veces la decisión también está bien que sea la equivocada, pero que sea ella quien la decida. Todavía existe mucha confusión con otras personas de apoyo, por ejemplo, con la ayuda a domicilio o con un cuidador de vivienda o residencia. Pero la diferencia principal tiene que ver con la filosofía de vida independiente y con la flexibilidad que tiene que tener un asistente personal. La persona con diversidad funcional es la que contrata, es el jefe, y el asistente se tiene que adaptar a los contextos de apoyo, a las tareas y a los horarios que él marca. Cuando tengo asistente de ONA, estoy mejor porque vivo en el piso. Me ayuda mucho por el riesgo yo. La verdad que la vida de Margarita ha cambiado por completo. Ella es quien toma sus propias decisiones. Incluso se ha echado pareja, que es Mario, que también recibe asistencia personal. Y gracias a esta pues, pueden disfrutar el uno del otro, disfrutar de su tiempo juntos y conseguir así pues, una mayor calidad de vida.
¿Te imaginas vivir tu vida como tú la quieres vivir? La asistencia personal es la manera de hacerlo posible. A cualquier edad. Para que vivas en comunidad. Para que disfrutes de tu tiempo de ocio. Y sobre todo, para que vivas de manera independiente. Tú escoges, tú contratas, tú decides. La asistencia personal es tu derecho, exígelo. Y ahora tengo el orgullo de presentaros a una profesional y a una líder de la asistencia personal de plena inclusión de Canarias. Os presentamos a Sarazabe Moreno. Gracias por venir y espero que les sea de su agrado. Pues presenta el posicionamiento sobre la asistencia personal de plena inclusión de Canarias. Muchas gracias por venir. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí hoy. Y como bien les comentó la siguiente compañera, pues les voy a hablar sobre el tema de posicionamiento de la asistencia personal que lleva plena inclusión. Y el posicionamiento es sobre una cuestión de derecho recogida en las Naciones Unidas. Son aquellos derechos que tenemos que reivindicar para que todo el mundo los tengamos. Las personas con discapacidad reivindicamos nuestros derechos y nuestras obligaciones. Y es un derecho que tenemos todos para que tengamos una vida independiente y no tengamos que estar en los centros, sino tengamos una vida lo más normalizado posible como todo el mundo y no tener que vernos obligados a estar en los centros. ¿Qué está pasando en España? Las personas, familias y profesionales no saben lo que es la asistencia personal. Para ello se está llevando a cabo un seminario como este. Y se van a llevar a cabo durante el mes de junio un montón de acciones. Muchas veces piensan que la asistencia personal es solo para personas con pocas necesidades de apoyo. Y no, es para todo el mundo. Todo el mundo tenemos derecho y somos capaces de llevar una asistencia personal. No hay servicios de asistencia personal que se pueda contratar, ni asociaciones, donde lo podamos contratar. No hay profesionales que estén formados y tampoco hay profesionales que conozcan mucho las figuras. No podemos tener asistencia personal si tenemos un centro. Y no podemos elegir cómo vivir. Depende de dónde vivas, te dan más dinero o menos. Depende de la desigualdad que tengamos también, nos da más dinero o menos. En las diferentes comunidades, depende de dónde se viva, nos dan menos economía o menos economía. Con lo cual, yo creo que la economía debería de ser para todo el mundo por igual.
¿La asistencia personal no es accesible en los pueblos? Y solo en las ciudades, y entendemos que no hay derecho. ¿Qué reivindicamos con un posicionamiento? Que todo el mundo conozca la asistencia personal y sepa la figura que es. Que se reconozcan nuestros derechos, la vida independiente y elegir nuestra vida. Y que se reconozca que la asistencia personal es para todas las personas, independientemente de las grandes o menos necesidades de apoyo. Somos todos iguales. Que haya más profesionales formados y que haya más servicios de asistencia personal. Y que sea igual en todas las comunidades autónomas. ¿Qué reivindicamos con el posicionamiento? Que la mayoría de las personas tengamos promoción. La familia y las personas con discapacidad, perdón, tuve otra vez. Tengamos formación en la asistencia personal. Que el dinero que se nos dé para los apoyos sea personalizado a cada uno, para lo que necesitemos. Que no haya diferencia porque vivas en una comunidad autónoma a otra, o en una ciudad o un pueblo. Es una cuestión de derecho. Y no doy paso a mis compañeras. No doy paso a mis compañeras. Tania, cuando quieras. Ya, que lo han dicho. Laura, te toca empezar. Vale. Sonia, ahora te vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué es un asistente personal? Es una persona que nos ayuda a hacer las cosas que no podemos hacer solos. No solo nos ayuda a hacer la tarea de casa, también nos ayuda a apoyar para ir a trabajar y de vacaciones, hacer actividades en nuestro barrio. El asistente personal nos permite tener una vida independiente, pero porque nos apoya en las cosas que necesitamos, pero también nos apoya para tomar las decisiones, tener más autonomía personal y más autodependencia. ¿La asistente personal solo es para personas mayores de 18 años?
La asistencia personal es para todas las personas, incluida los niños y los menores de edad. ¿La asistencia personal es solo para personas con gran necesidad de apoyo? La vida independiente es un derecho reconocido por la Convención de la ONU para personas con discapacidad. Y la asistencia personal tiene que ser para todas las personas con discapacidad, incluidas las personas que necesitan mucho apoyo. Pero para tener ayuda económica para pagar al asistente personal, tiene que tener reconocida la dependencia. ¿El asistente personal tiene que contratarlo la persona con discapacidad? Hay dos formas de contratar a un asistente personal. La persona con discapacidad elige a su asistente personal y lo contrata. Dos, la persona con discapacidad va a una empresa o entidad que gestiona asistentes personales y elige a la persona que quiere que sea su asistente personal. La empresa o entidad lo contrata y tiene que garantizar que la persona con discapacidad es quien toma las decisiones sobre cómo, dónde y para qué le va a apoyar a su asistente personal. Al asistente lo puede pagar con tu dinero o con la ayuda que hay de cada comunidad autónoma, si tiene reconocida la dependencia. ¿Puedo elegirlo yo? Sí, la persona con discapacidad es quien elige al asistente personal que prefiera y también decide en qué quiere que le apoye y cuándo. Entonces, ¿el asistente personal es como un amigo? El asistente personal puede tener una pequeña formación que garantice que conoce el modelo de vida independiente. Es una formación muy corta de 50 horas, pero el asistente personal se convierte en experto de la persona a la que apoya cuando lleva tiempo con los apoyos. ¿El asistente personal es igual que mi familia y mi tutor? El asistente personal no es una persona de la familia. La persona con discapacidad es el jefe de asistente personal. Es quien toma las decisiones. A veces el asistente personal apoya a tomar decisiones y aunque no le guste, tiene que respetarla y dejar que la persona con discapacidad pueda equivocarse y asumir las consecuencias de sus errores, de los errores que cometa. Entonces, ¿el asistente personal es como un amigo? El asistente personal es una persona contratada para apoyar
a la persona que lo contrata. No hay que olvidar que la persona con discapacidad es el jefe del asistente personal y el quien toma las decisiones, pero también pueden ser amigos. Ahora vamos a ver un vídeo elaborado por los líderes de Asturias Personal, de En Plena Inclusión y Asturias Plena Inclusión, Extremadura Plena Inclusión, Andalucía de En Plena Inclusión, Madrid. ¿Saben lo que es una campaña? Es un mensaje importante para nosotros y nosotras. Que aparece en diferentes medios de comunicación como la radio, televisión y redes sociales. Durante un tiempo concreto y sobre el mismo tema se realiza anuncio de distintas maneras. Redes sociales, carteles, pancartas, vídeos, fotos, folletos. Para dar a conocer la figura del asistente personal en la comunidad. ¿Por qué es importante que compartas esta campaña? Porque la asistencia personal es un derecho. Porque quiero ser independiente. Para tomar mis propias decisiones. Porque yo elijo. Para apoyar cosas que son importantes para mí. Porque es mi propio proyecto de vida. No te olvides, compártelo y hazlo visible. Antes de finalizar el seminario, queremos volver a poner la presentación del equipo de líderes porque se nos había pasado incluir a Pepe Navas, que es uno de los líderes del equipo de asistencia personal de Andalucía. Un segundito, por favor, que volvemos a compartir la pantalla. Gracias a todos y os animamos a compartir nuestra campaña. Muchas gracias por conectaros hoy y conocer al equipo de líderes. Buen día.